No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. Convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este Voces Rojinegras, capítulo número 9, capítulo imperdible hoy. Después de esta alegría tan grande que nos dio el elenco piducano de haber traído los tres puntos desde la ciudad del Calle Calle, está segundo Rangers, el equipo está inspirado, es toda alegría, toda felicidad, así que vamos a tener un gran capítulo porque hoy día tenemos grandes invitados también. Vamos a comenzar a saludar a los de siempre, los que están en el panel siempre. Comienzo por mi colega que viene llegando de Valdivia, ¿no es cierto? Llegó hace poquito de Valdivia ayer. Y bueno, una alegría, Carlos, de tenerte aquí nuevamente en Voces Rojinegras. Una linda experiencia y qué agradable viajar con los tres puntos en el bolso de vuelta. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Un saludo también a los invitados, a todos nuestros amigos y amigas que están ahí en la sintonía de nuestros distintos Facebook, del Gigante Deportivo y también de Aguante Rojinegro. La verdad que felices, contentos, más allá del viaje, de lo largo, de lo complicado que quizás puede ser ahora con las restricciones que hay en los recintos deportivos, pero yo creo que no hubiese podido ser mejor el final del partido cuando parecía que nos traíamos el empate. Ahí el equipo pudo conseguir el gol que permitió traerse los tres puntos, de que Rangers se ubique ahí en la segunda colocación de la tabla de posiciones y con una ilusión enorme, una ilusión gigante de que lo que se realizó ayer en Valdivia es el inicio de lo que tanto esperamos en esta segunda rueda y que Rangers pueda conseguir el retornar a la primera división después de casi 7 años en la B. Saludos también a José Peña. ¿Cómo estás, José? Contento, me imagino, también con esta alegría que nos dio a todo el pueblo rojinegro el equipo de Marcoleta. Así es, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los invitados aquí en el panel, a toda la audiencia que nos está escuchando. Obviamente, sonrisa, como podríamos llamarla, de oreja a oreja, para todos los que escucharon el partido de la radio, y también, como decía Carlos, es gratificante ver que se peleó la pelota hasta el último y poder habernos traído, o que el equipo se haya traído los tres puntos de vuelta a Talca. Realmente un lindo encuentro que se pudo apreciar a través del audio, debido a que no se pudo ver por la tele, y ese gol al final que más de uno lo dejó con la voz desgarrada, ese gol de Manu López. Así que sí, muy contento, y qué mejor, ya que nos quedamos, esta semana quedamos libres, y el día lunes cumplimos 118 años de historia, entonces también una mayor razón para estar contentos. Pero antes de ya de entrar en materia, ¿qué te parece? Saludamos a los invitados. Así es, vamos a comenzar a saludar a los invitados, que es un panel de lujo que tenemos esta noche, acá en este noveno capítulo de Voces Rojinegras. Comienza tú, Carlos Ulloa, para que presentes a nuestro primer invitado. Por supuesto, porque nuestro primer entrevistado nació un 23 de julio del año 1988. Tiene 32 años, nació en la capital, nació en Santiago de Chile. Registra una formación importante en uno de los clubes denominados grandes en el fútbol chileno, como es la Universidad de Chile. También en divisiones menores tuvo la posibilidad de compartir camarín y compartir cancha con jugadores de la generación dorada. Pudo compartir con Alexis Sánchez, con Eduardo Vargas y con Charles Aránguiz, entre otros. Después, ya en el recorrido en el fútbol, registra pasos por Deportes Melipilla. Posteriormente va a Deportes Copiapó, donde en varios partidos que enfrentó a Rangers siempre llamó la atención de los hinchas, de los dirigentes y de los medios de comunicación. Estuvo muy cerca por allá del año 2017 de venir a Rangers, pero finalmente tuvo que quedarse en Copiapó. Y después, cuando todos pensábamos que venía a Talca, fue más al norte de nuestro país, se fue a Cobreloa, y finalmente el 1 de marzo del año 2018 llega a Rangers y se transforma ahora ya en la actualidad como
un tipo importante en el club, en el plantel, muy querido, muy reconocido por los hinchas, siempre con una característica muy importante, su entrega, el mojar la camiseta, que es siempre lo que pide el hincha de Rangers de Talca. Por ahí supimos que es, no digo ha sido amigo, pero sí le gustan los completos, le gusta la pizza y es amante de los perros. Presentamos a nuestro primer entrevistado, invitado el día de hoy, como es Cristian Andrés Pavés Hernández. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por aceptar la invitación y muy contentos de que estés hoy compartiendo con nosotros en Voces Rojinegras. ¿Cómo estás? Buenas noches. Le vamos a pedir que se desmutee, Cristian, porque está muteado. Ahí sí, desmutee ese, Cristian, el micrófono. Ahí sí. Me hayan muteado. Buenas noches a todos. Agradecido por la invitación y qué presentación. Ni yo me acuerdo tanto, ¿no?, mi carrera. Qué rico recordar tanto. Rápido pasa el tiempo. Desde que llegué un 2018 acá, ya estamos a puertas de un 2021. Qué lindo estar viviendo este momento, sobre todo como equipo, donde estamos. Y yo creo que era la ilusión de llegar, poder obtener grandes objetivos y se ve algo bonito que va a pasar. Así que saludarlos a todos. Bueno, ahí veremos. Veo a más compañeros por acá, así que va a ser una grata noche. Eso esperamos todos, que sea una grata noche. Y don José Peña va a saludar al otro integrante del plantel rojinegro que esta noche nos acompaña acá en este noveno capítulo de Voces Rojinegras. Así es, Héctor, porque nació aquí en la región del Maule, un poco más al norte. Nació en Curicó un 25 de julio del año 1995. Mide 1,75 m de estatura. Es defensor por la banda derecha, lateral derecho también. Le dicen el Coca. Nació futbolísticamente en el cuadro de su ciudad, en Curicó. Posteriormente emigró de Chile, se fue a Canadá, al Whitecaps de Vancouver. Posterior a esto, el año 2017, vuelve a Chile y sale campeón con el conjunto curicano y asciende a la primera división. Posterior a esto, se mantiene en el cuadro albirrojo. Y posterior a esto se va a Cobreloa. Y después de Cobreloa llega este año 2020 al cuadro rojinegro. En Cobreloa también tuvo una cierta, podríamos llamar, anécdota, que fue presentado en dos clubes en menos de una semana. Fue presentado en Serena y fue presentado en Cobreloa. Pero al final, obviamente, se terminó quedando en el cuadro, uno de los cuadros que está en el desierto de nuestro país. Y ahora en este año 2020 se viene un poquito más al sur de su ciudad natal, al cuadro rojinegro, a pelear por un nuevo ascenso. Ya tiene un ascenso en el cuerpo, pero sin más preámbulos. No es tan larga mi presentación como la hizo Carlos Ulloa, pero espero que le haya gustado. Saludamos a Christopher Felipe Díaz Peña. Alcance de apellidos también. Christopher, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. La verdad que bastante bien. Muchas gracias por su invitación. Y como siempre he dicho, aquí estamos para cualquier cosita que necesiten. Y nada, pues que sea una grata conversación de fútbol y ir también a conocer un poquito más de Cristian, ya que es tremendo jugador y una gran persona. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Christopher. Y bueno, a mí me corresponde también invitar a otro importante en nuestro panel hoy día, porque él viene como hincha. Yo muchas veces he conversado con él, he estado en su taller, ¿no es cierto? Y siempre el tema recurrente es Rangers, siempre habla de Rangers. Estudió en la escuela, ex escuela 13, ahí en la 8 Oriente, 3 y 4 Sur, en la enseñanza media. Fue también hombre salesiano, ¿no es cierto?, en el colegio salesiano ahí en la 2 Sur. Luego estudió en Santiago, en el ICEL, tiene 43 años de edad, es mecánico automotriz, casado hace 19 años con Margarita, quien aprovechamos de saludar también esta noche, Margarita Ávila. Tiene 4 hijas, Margarita, María Paz, Francisca y Maite, la más chiquitita, que tiene 11 años. Él sigue a Rangers de cuando tiene uso de razón. Desde niño iba al estadio, en conjunto con sus amigos, con amigos de colegio. Y fíjense que tiene una anécdota muy simpática, porque él, por el tema laboral, ¿no es cierto?, por su taller que tiene, ha conocido a varios jugadores de Rangers.
Él dice que tiene una amistad, ¿no es cierto? Lo conoció al Nico Pedic, ya que hoy día, ¿no es cierto? Son muy cercanos, son prácticamente amigos. Pero lo más curioso es que un día dice que estaba trabajando y apareció un tipo fornido, alto, grande, y él lo quedó mirando y no sabía muy bien quién era. O sea, lo conoció, pero todavía no lo identificaba bien. Y se dio cuenta que era Marco Villaseca. Él confesó que le caía horrible, muy mal, pesado, que jugó en Colo-Colo, una personalidad, pero de a poco lo fue conociendo y al final terminando siendo muy amigos también con Marco Villaseca, que dejó una huella en el plantel rojinegro. Sin más preámbulo, también a Cristian Swift. Saludamos a Cristian, buenas noches, bienvenido a Voces Rojinegras. Hola Héctor, muy buenas noches, muchas gracias por hacerme parte de este lindo programa, con los lindos invitados que son los jugadores de ustedes, y darle tribuna al hincha, que a veces no todos tenemos la tribuna y el programa suyo las da, y por eso les doy muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar y a entrar en materia, porque se jugó. Estos muchachos que están aquí estuvieron, ¿no es cierto?, en ese partido. Ellos fueron testigos privilegiados también en la cancha de lo que fue este partido, que en el último suspiro, cuando ya el árbitro llevaba el pito a la boca, vino Manu López y con ese derechazo deja los puntos para traérselos a Talca. ¿Qué les pareció, muchachos, el partido? Les pregunto, ¿era lo que se esperaba? ¿Lo habían planeado así con el técnico Marcoleta, Christopher Díaz? ¿Qué te pareció a ti el elenco de Valdivia y el partido en general? Bueno, sabíamos que iba a ser un rival muy complicado. Es un rival que también está complicado tanto en la tabla general y también durante este torneo ha estado peleando ahí en la parte alta. Y por algo están ahí, tienen grandes jugadores. Pero nosotros hemos venido trabajando de gran manera, corrigiendo errores que veníamos cometiendo en la primera parte del torneo, en la cual los supimos corregir rápidamente. Y también el ser tenaz y el perseverar durante los 90 minutos nos llevó a conseguir el anhelado gol a favor nuestro. Así que motivado a seguir en la misma senda y a seguir mejorando partido tras partido. Christopher, y es justamente una pelota que nace de tus pies, una pelota que tú recibes de Albano Vesica y llegas a la línea de fondo, quizás en una de las pocas que pudiste llegar, como quizás se trabaja y se planifica, y el centro, dicen los manuales, tiene que ir atrás, y apareció Manuel para tocar el balón, y la celebración que a mí me tocó presenciar, porque estaba allá en Valdivia relatando el partido, es claramente de un compromiso que hay en el plantel y que están todos claros en el objetivo, que es subir con Rangers. Sí, como tú dices, fue una de las pocas jugadas en las cuales me pude proyectar, ya que se me complica muchísimo porque siempre ponen gente para tapar mi pasada y más de preocuparse de atacar por esa orilla, se preocupan de defenderla. Entonces, pero como te dije, siendo tenaz, tratando de intentar ir como sea para adelante, pudimos conseguir penetrar esa línea defensiva de parte de Valdivia. Entrenamos siempre centro, los movimientos del delantero, el Manu se me marca muy bien, entonces me queda fácil entregársela ahí al lado del arco. Y como tú dices, el grupo está muy comprometido con lo que es el ascenso, todos trabajamos para eso. Si tú te das cuenta, el que juegue lo hace de gran manera, entonces eso ratifica el buen trabajo que hemos hecho todos durante esta gran parte del año. Cristian Pavés, en su caso, fíjate que hay dos cosas que me llaman la atención. En primero, lo que comentaba Carlos, que es esta celebración, porque tuvimos la posibilidad de poder ver el gol después, ¿no es cierto?, la repetición de la televisión, y nos damos cuenta que el Coca hace el centro, Manuel López se desmarca, le pega abajo, sale a celebrar, y está todos los que estaban haciendo, o atrás del arco, ¿no es cierto?, salen todos corriendo y van a abrazarlo, se juntan todos, ahí se olvidó el protocolo, se olvidó todo, me imagino que está muy contento. Primero, me llamó mucho la atención eso. Y segundo, también me llamó la atención de que una frase que Marcoleta dijo hace un tiempo atrás, cuando Ranger le ganó a Temuco, creo que fue, y el Manu López no marcó. Y él dijo, yo prefiero que no marque ahora, pero que marque cuando realmente tienen que aparecer los goleadores, que esos son los partidos importantes. ¿Crees que ayer fue un partido importante en el cual Manu López estuvo presente ahí justo donde tenía que estar? Creo que remarca la convicción que hay en el equipo. El triunfo de ayer fue muy trabajado. Esta división es así, con rivales muy parejos, de donde se dan resultados en todas las canchas que uno quizás por nombre puede decir cómo
cómo se dio ese resultado. Así es la división. Santiago Morning va y le gana en Calama a Cobreloa hoy en día. Y es creo la tercera fecha que pierde Cobreloa en Calama, donde no se ha dado en su vida. Se da en esta división. Porque es así. Y este plantel remarca un poco eso, el compromiso que existe. Tú dices la celebración, minuto 92. Estábamos calentando afuera todavía, obviamente para poder entrar, 92, 93, y seguíamos calentando y seguíamos apoyando, y tú miráis para el lado y están todos en la misma senda. El calentamiento me quedó muy marcado, que no pudo hacerlo el PF, y el mismo, uno de mis compañeros lo realiza, pero estábamos todos apoyando, todo era un clima que antes de empezar ya se notaba que ganábamos ese partido. Son cosas mágicas que yo siento que se dan en el fútbol y que se está dando en este plantel, donde hay un compañerismo, una competencia sana de que si bien hay alguien jugando, el otro está atrás compitiendo para poder estar, y si no está, lo apoyamos de la misma forma. Es ver la celebración, demuestra el ambiente que hay en el plantel. Minuto 92, que celebre hasta el que no ha entrado, con la euforia mayor del que está dentro de la cancha, demuestra todo el compromiso que hay en el plantel. Cristian, y quizás eso, lo último que destacabas tú, debe ser lo más difícil para un jugador, partiendo de la base que, claro, todos respetan, a lo mejor en su foro interno, en general el futbolista obviamente lo piensa y no está de acuerdo con algunas decisiones que puede tocar o tomar el técnico de turno, pero debe ser lo más difícil estar fuera de la cancha por el deseo, porque seguramente cada uno siente de que puede aportar quizás ese granito de arena, pero todo eso se suple, me parece, con el gol tan agónico que significan 3 puntos en esta situación tan necesaria para Rangers. Claro, sabíamos que quedábamos libres la otra fecha, necesitábamos sumar, necesitábamos meternos arriba, y era un golpe de confianza ir a ganar de visita por lo que va a ser este segunda parte del torneo. Si bien, como tú decías, había muchos afuera que hasta por pergamino la banca tú la mirabas, claro. Y en cualquier equipo, cualquiera puede estar jugando de titular, capitán quizás, y está en este equipo quizás ahí con muy poco para entrar o esperando la oportunidad, pero está sumando desde el calentamiento hasta darle una instrucción. Veo muchas veces en los entretiempos todo aportando, y eso te genera que hoy día estemos peleando arriba. Yo creo ese ambiente que se ha generado me cierra a que por qué estamos hoy bien disfrutando y a puertas de una gran posición. Y es lo que todo Talca espera, Cristian, también, porque la gente está ilusionada. Le pregunto a Cristian Quiz. Cristian, ¿cómo ves hoy día al equipo rojinegro? ¿El hincha está ilusionado? ¿Le cree a este plantel, a este proyecto de Marcoleta? ¿Cree que este será el año que Rangers puede pelear cosas importantes? Héctor, yo primero que nada, yo creo que estamos para grandes cosas. Espero que el tiempo lo diga. Porque aparte de tener un equipo, tenemos un plantel. Entonces, quizá yo hace tiempo que no veía un campeonato tan duro como este. Y por ejemplo, hasta el quinto lugar o el sexto lugar, está súper estrecho el tema, la parte futbolística. Carlos, que estuvo en Valdivia, se dio cuenta que Valdivia es un tremendo equipo, juega súper bien al fútbol. Entonces, no hay como mayores diferencias. Ahora, ¿en qué yo creo que va a gravitar esto? Lo que yo te expresaba. El tema del que tiene plantel, porque hay planteles que son muy cortos y igual el campeonato igual es duro. O sea, nosotros los que ha toda esta rueda, 13 partidos, ¿cierto? Sí, 13 partidos. Entonces, tienes que tener equipo para manejarte esos 13 partidos. Pues vienen las lesiones, aparte que si nos damos cuenta con este tema de la pandemia, este es un campeonato muy atípico. Yo creo que si el profesor Marcoleta hubiera empezado de principio a fin, es distinto a tener esa pala tan grande tantos meses, igual para los jóvenes, el tema para motivarse futbolísticamente, imagínate, entrenar sin jugar, es complicado, yo creo que es complicado, pero tenemos grandes jugadores, pues, como Pavé, el Coca Díaz que están acá, son grandes referentes del equipo, y eso es lo que nosotros buscamos como hincha,
tener jugadores aguerridos y que mojen la camiseta, como siempre lo que hicimos. La campaña anterior igual anduvimos dando pena, porque aquí, no sé, bueno, no es por despreciar, pero aquí venía Magallanes y te ganaba. Antes ni los peores equipos Rangers, venía un equipo de esa categoría y te ganaba. Tanto. Entonces, hay mucha gente que se fue desilusionando en el tiempo, pero gracias a Dios vamos mejorando y tengo toda la fe que este año va a ser nuestro. Bueno, vamos a ir con el José, porque seguramente hay gente que ya está ahí opinando, ¿no es cierto?, en el fanpage tanto de Gigante Deportivo como de Guante Rojinegro, y además también mandando saludos, me imagino, porque hay varias gente que está conectada, varios hinchas que están viendo este capítulo imperdible de Voces Rojinegras. Así es, porque somos más de 50 personas en este momento, y bueno, saludamos a Juan Anacía, que desde Concepción nos está observando. A Mario Escudero también, saludos, sin dudas un partido infartante hasta el último minuto. Tengo fe que este plantel será el que nos devuelva a la primera división. También Eduardo Sepúlveda, saludos al panel, a dos cracks de nuestro ranger, en especial a Cristian Paves. Acá por el Facebook de Aguante Rojinegros, Fran Romero, saludos a mi querido Cristian. Eduardo Torres, saludos al gran Cocrack Díaz, que va a 100 por hora en la marconeta. Bien por Coca, gran aporte. Pregunta, y aquí, bueno, el mismo Eduardo Torres nos pregunta, pregunta para Pavés. Habla del ambiente del equipo, en pensar que vas a ganar desde antes y la convicción del equipo. ¿Lo veías en los planteles 2018 y 2019 o solo lo ves ahora? Junto a esto. Y por último, Jorge Ignacio Neira, ya aburridos en la B, si no es este año, adiós. Y buscar otras personas. Pero queda claro que nadie quiere ya quedarse en la B. Esos son algunos de los comentarios en nuestros Facebook, Guante Rojinegro y Gigante Deportivo. Bueno, va a mencionar a quienes hacen posible en esta transmisión, me imagino, ¿eh? Porque ellos son los que se ponen al final con regalo para los jugadores y para los invitados, ¿no es cierto? Ah, ¿verdad? ¿El regalo? Ah, por supuesto. Porque no, también se lo vamos a estar. Saludamos a nuestro auspiciador, a Mechada del Mati, la mejor en Mechada de Talca, calientan los 90 y más, a nuestro querido Rojinegro, a Bakery House, con la mejor calidad artesanal y las mejores pizzas de la ciudad, a Cerveza Trueno, la cerveza talquina con su gran variedad de sabores, despachos gratuitos dentro de la ciudad, y por último y no menos importante, el buen anfitrión, con una gran gama de productos congelados, productos del mar, frutas y verduras, productos para hornear y freír, cuenta con servicio de delivery por todo Talca. Esos son nuestros auspiciadores que hacen posible de este capítulo 9 de Voces Rojinegras. Es así, capítulo número 9 ahí en Voces Rojinegras. Si usted se integra recién a nuestra sintonía y en nuestros Facebook de Aguante Rojinegro, también de Gigante Deportivo, hoy con tremendos entrevistados. Christopher, considerando que se viene una fecha que se estaba libre, que era partido en condición de visitante, que el rival también estaba necesitado de puntos, quizás se valora aún más el triunfo obtenido y sobre todo por la forma como se obtiene ayer en Valdivia. La verdad que sí, era vital traernos los tres puntos para Talca, porque como tú bien dices, quedamos libres y el otro equipo sabíamos que podían enredar puntos, estaba siempre esa posibilidad. Entonces nosotros creo que veníamos, aparte, trabajando de gran manera, dobles turnos, exigiéndonos cada día más, comprometidos con aún más con los errores que habíamos cometido como te digo en la primera parte, conscientes de aquello. Entonces para nosotros era vital poder tener los tres puntos de Valdivia, y creo que por eso lo enfrentamos de esa manera. Para nosotros, lo habíamos conversado antes, era una final de que quedaban 14 hasta ese momento, y la jugamos como tal. Creo que sumando así, ganando estos partidos, te da una confianza y una motivación extra para lo que se viene, que va a ser durísimo. ¿Qué te pareció, Christopher, el aporte de quienes debutaron en el equipo en este partido? Los jugadores que llegaron, ¿no es cierto?, como refuerzos, como Sepúlveda, como el uruguayo Enzo Ruiz, Gabriel Sandoval, que tampoco había tenido la posibilidad de jugar mucho. Creo que también hay donde poder tener una gama de jugadores que están ahí en la banca, que en algún momento pueden entrar y también son del mismo nivel que los que están como titulares. Se ve bonita esa pelea por la titularidad. Sí, como decía Cristian anteriormente, este es un equipo que si tú lo miras, son todos jugadores titulares en cualquier parte y en cualquier equipo. Gabriel no venía jugando por un tema de que le había costado un poco con el tema de sus lesiones, pudo estar, para mí lo hizo muy bien.
Enzo, que conoce al profe ya de hace bastante tiempo, sabía la forma y lo que el equipo también necesita de él. Y Francisco, que se integró de gran manera, también es fundamental el resto de nosotros que estábamos para apoyarle, para poder indicarle lo que el profe quería y así poder comprometerlo rápidamente con el proyecto. Así que estoy en lo personal muy contento por el resultado, por el plantel que tenemos y por las grandes personas con las cuales uno se rodea, que sabemos que te van a cubrir, te van a defender la espalda siempre. Cristian, por la seguidilla de partidos que se sabe en un tiempo bastante reducido, en prácticamente 2 meses, quizás la principal fortaleza que uno puede entender que puede tener este Rangers es su plantel. Sí, hoy en día el plantel que tenemos es de lo más rico de la división. Por puesto, todos tres jugadores de excelente nivel para estar peleando, como decíamos antes, en cualquier lugar. Y eso remarca la competencia que exista. Y eso yo creo que va también de la mano con el liderazgo que existe desde la parte del cuerpo técnico, para poder mantenernos compitiendo a todos y que no se salga alguien de... Que es difícil también, uno sintiéndose a lo mejor con los pergaminos para jugar, no estar y sentirse involucrado en los proyectos. Y eso yo creo que es una de las fortalezas de este cuerpo técnico, es la integración, el sentirte importante igual, aunque esté afuera. Yo creo que eso remarca el momento que estamos viviendo. ¿Cuál es la diferencia, Cristian, lo preguntaba un hincha por ahí, entre los planteles que habían en años anteriores con este? ¿Se ve la mano del técnico Marcoleta? Porque me imagino que en la parte motivacional, uno que conoce a Marcoleta sabe que es muy paternal, que es muy preocupado de los jugadores y que también le gustan las cosas claras, o sea, la indisciplina y todo el resto, ¿no es cierto? No van de la mano de lo que él quiere hacer, porque él siempre dice, para ir por la de oro hay que ser exigente y hay que entrenar todos los días, en doble turno, etcétera. ¿Tú ves esa diferencia? ¿Qué es lo que te motiva a ti o qué hace distinto este plantel a otros planteles de años anteriores? Yo creo que los otros cuerpos técnicos también eran exigentes, también había profesionalismo. Lo que yo veo en diferencia, a lo mejor con otro año, el decreto de institución de querer ir por el premio mayor, y eso lo ve en las acciones que uno va sintiendo como jugador, que uno está en la institución, va y contrata a un técnico, yo no había trabajado con él, que tiene los pergaminos a la vista, que ha logrado el objetivo, que se confirma a todo el plantel que el objetivo es uno, que ve los avances en el club, que ves que le dan el apoyo al técnico que llega. Todo se va involucrando a que la organización o en el plantel, más que te crea el cuento, siente que tienes que cumplir esa meta porque está toda la institución trabajando para eso. Eso yo creo que es la gran diferencia a lo mejor a otro año, que se decretó en forma lineal el compromiso para todos. Desde, no sé, veo a la gente en los cancheros en el complejo, la cancha que está hoy en día, el mejor año que está desde que yo llegué, y se lo digo, también es felicitar porque esa parte a lo mejor no la ve el resto de las personas o de los que llegaron, que la institución se comenzó a desarrollar y eso también hace que el club pueda hoy día luchar o estar peleando un campeonato. Cristian, yo me imagino, porque uno hace la empatía con el hincha, yo siempre me considero un afortunado de poder ver todos los partidos de Rangers, de relatarlo, y ahora en esta situación de poder igual ir al estadio, pero me imagino que tú, a lo mejor más de algún hincha, ha puteado la pandemia, que justo en el año que quizás el equipo se muestra mejor aspectado, ¿no se puede ir al estadio? Cristian, ¿cuál de los dos? No, es Steve. Como un hincha. Vamos a tener que cambiar el sobrenombre. Cristian, claro, Cristian. Oye, claro. No, Carlito. Sí, uno como hincha, ¿duele no ir al estadio? Uno, por ejemplo, el mismo partido que vimos con Temuco por televisión, un partidazo, hace mucho tiempo que no vimos un partido tan completo de nuestro querido Rangers.
Entonces, de vuelta a la pandemia, no sé, porque queríamos que volviera al fútbol. Y el otro día yo pensaba, mira, yo decía entre mí, pensando hacia atrás, rebobinando, decía, claro, si el 2002 salimos vicecampeones, lo traes con el profesor Giovanoli, estuvimos cerca, hubiéramos jugado en este tiempo Copa Internacional, estamos claros. Imagínate, del 69 a la fecha han pasado muchos años. Entonces yo decía, imagínate que ahora nosotros hubiéramos estado en primera edición jugando una Copa Internacional y no poder haber ido al estadio. Entonces, son muchas cosas. En estos momentos no podemos ir al estadio, tenemos que escuchar tu gran relato que haces siempre, todos los fines de semana, como, aparte como relator, como un hincha de Rangers. Y nosotros cuando hemos conversado, yo sé que tú tenés los colores rojo y negro, pero inculcado acá en el corazón, igual que Héctor. Entonces, nosotros como hincha, el no ir al estadio es complicado. Ojalá que antes que termine el campeonato podamos ir a uno o dos partidos finales y con la Copa, que esa es la idea. Lo bueno, Cristian, es que cuando ahora, como usamos las cámaras para transmitir, todo el mundo se da cuenta de que Carlitos se enoja cuando Rangers no gana. Así que estamos claros con eso, ¿eh? Estamos claros. Claro. Si Cristian, Héctor, imagínate cuántas veces uno fue al estadio y tú salís del estadio, no vengo más al estadio, y te agarras la cabeza, no vengo más. Y a la hora salís en la tribuna, en la galería. Sigue ahí, porque es algo muy fuerte, uno siente como hincha rojo y negro. Entonces, cuando de repente tú oyes los jugadores como el plantel actual, como decían los jugadores ahí, tienen un plantel muy completo, porque si sale uno, entra otro, y eso hace mucho tiempo que no lo veíamos. Entonces, es tremendo. Y con un profesor como el profesor Marcoleta, que es un gran entrenador con mucha experiencia, entonces tenemos todo para el triunfo. Ahora falta la cuota, la suerte, ¿no? Yo creo que falta un cachito de suerte, como dices tú, o éxito en realidad, porque la suerte dicen que es para los mediocres, ¿eh? Hay que tener éxito ahí en lo que se hace. Pero bueno, veamos, José, qué es lo que dicen los hinchas que están ahí, ¿no es cierto?, opinando, que están preguntando en el fanpage de Gigante Deportivo de Aguante Rojinegro. ¿Me permites un segundo, claro? Porque tenemos aquí en el Facebook de Gigante Deportivo, porque ya somos, te digo, más de 70 personas viéndonos, uno de nuestros programas récord. Saludos a Esteban Aravena, saludos a Cristian, un hincha fiel desde toda la vida. Juan Enrique, saludos al panel. Rubén Tapia, muchos saludos para todos ustedes desde San Clemente. Alberto Sepúlveda, me gustó el gol, cómo lo celebraron, porque por lo que hacían el precalentamiento, esa unión nos va a llevar a primera. Y bueno, se van respondiendo entre los mismos hinchas, me hace un poco complicado ver todos los comentarios. Hay que hacer una pregunta para los jugadores. ¿Qué les pareció Rangers como institución e hinchada? Si les gustaría quedarse el próximo año. Y me pone cuando juguemos en primera. Aún no, yo siempre digo que tranquilito por las piedras, no nos pongamos la corona antes de. Ya le ha pasado más de uno. Cevita TV también, saludos al panel, como siempre, aguante rojinegro. Esos son algunos de los comentarios que están en este momento entre los Facebook de Aguante Rojinegro y Gigante Deportivo. Bueno, Christopher y Cristian, ¿no es cierto? La pregunta que yo planteaba, ¿qué les parece? Bueno, Cristian lleva más tiempo que Christopher, pero la hinchada exigente es la hinchada aquí en Talca. No es fácil ser jugador de Ranger, porque el hincha de Ranger siempre está acostumbrado a estar en la parte alta. Estos últimos años han sido años distintos, porque Ranger no ha hecho buena campaña, pero el hincha de Ranger sabe de fútbol y es un hincha que es muy apasionado. Lo dejo bueno, a mí. Christopher y después Cristian, para que va a venir. Christopher y después. Por línea, claro. Primero el defensa y después el medio de la pista. Claro. Claro. Para atrás, para adelante. Bueno, me tocó pocos partidos presenciarlo, pero la verdad que muy bien. Es una gente muy apasionada. Yo sabía al venir acá que la ciudad entera se empapaba de lo que era Rangers de Talca, así que la verdad contento, y era una presión más para mí porque yo vengo de Curicó, entonces al error mío iba a estar la gente más susceptible, así que por ese lado creo que me lo he ido ganando y espero poder complacerlo en mi forma de jugar y más que en mi forma de jugar entregándolo todo dentro de la cancha. Christopher, una consulta te voy a pasar con Cristian. ¿El apodo de Coca de dónde viene? ¿Quién te puso ese apodo, el Coca? Mi abuelita me puso así, me decían cosita chica, y ahí sacaron cosita co y chica acá, y ahí ya que como el coca, y desde ahí que me acompaña mi apodo
En todo. Ah, muy bien. Bueno, Cristian. O sea, de cosita le decimos todo. Sí. ¿Cuánto? ¿Cómo le dice? Sin querer le decimos cosita, pero le estamos diciendo cosita. Ah, cosita, muy bien. Bueno, Cristian, ¿qué te parece? Bueno, tú sabes, y para nada es un misterio, que Pavés es el regalón del hincha. Si va, aquí estamos con cosas, ¿no, Carlos Ulloa? Todos sabemos sí. Eso, que el hombre se puede pasear por todos lados y en todos lados hay aplausos para Cristian Pavés. Pero el hincha, ¿es exigente el hincha rojinegro, Cristian? ¿Cristian sí, Pavés? Sí, el hincha acá, bueno. La institución, al tener muchos años, mucha historia, es una región que sabe mucho de fútbol y te lo hace demostrar en todos lados. Y aparte que es muy hincha, quiere mucho la institución, me doy cuenta, siempre lo digo, en el día a día donde uno va. Y tengo el caso que a mí me quieren mucho, digo, uno a lo mejor... no pienso, no analiza a lo mejor todo ese cariño que como no se responde de dónde, porque realmente es muy rico, y no solamente conmigo, hasta con mi hija en el colegio, la tratan bien, hay una... En todos lados es rico ser jugador de Ranger aquí en Talca, porque en el día a día lo vive como a lo mejor como el sueño que uno siempre quiso como jugador, como... Ser querido en una institución y lo que tú nombrabas de antes, y para esta institución, al tener toda esa historia o ese conocimiento, también es difícil jugar acá porque el hincha también es exigente, tiene que llegar la calidad de jugadores como Christopher para que se enamoren de él. Christopher, yo siempre le digo, tiene el perfil de selección chilena y va a estar en un poco años, yo creo, ahí. Así que para que lo dejen anotado, y yo lo dije. Muy bien, ¿no? Tiene, me lo dice siempre. Tiene las condiciones. Bueno, yo tuve la suerte a lo mejor de jugar con seleccionados que están a top y no les veo diferencia con su nivel. Obviamente a lo mejor tiene que seguir puliendo cosas, pero tiene las mejores características de jugador internacional. Y qué rico que esté disfrutando los Rangers y que podamos sacarle provecho a esto, a jugadores de ese tipo, porque después con el tiempo yo creo que va a ser exportable y no lo vamos a poder disfrutar. Vamos a poder decir, jugó en Rangers, como a lo mejor muchos que han pasado por acá. Así que nada más que disfrutarlo y lo que tú hablas de en este equipo, no, yo siento que no puede jugar cualquiera porque se necesita un carisma diferente, una personalidad diferente, con el tipo de perfil que te hablaba de Coca, ese es el perfil que se necesita, bueno, y lo está demostrando cada jugador que hoy día lo está rompiendo, como el Alfred Ávalo, el mismo Manu López, el profesionalismo que tiene, no es un regalo que vayan goleadores del campeonato, es algo que tú lo veas a diario, que son competitivos, que son ganadores, que en cada pelota de entrenamiento la juegan igual como en el partido. Entonces es un perfil de aguerrido que va muy bien con el perfil que quiere aquí también la gente. Bueno, vamos a ir ahora con Carlos, que va a comenzar con esta sección que nosotros bautizamos como... Tiro directo, ¿eh? Tiro directo, imagínense, un tiro libre directo, se me olvida el nombre, pero bueno. Es tiro libre. Tiro libre directo, bueno, dejémoslo así. En esta sección donde le hacemos una pregunta a los tres, ¿les parece? Pero la respuesta tiene que ser corta, o sea, pensar y responder. Son preguntas rápidas, son preguntas fáciles de responder. Ahora, si hay alguna que ustedes la quieren pensar un poquito más, también lo pueden hacer. Así que comenzamos con Carlos Ulloa para los tres, ¿no es cierto? La misma pregunta y contestan de uno en uno. Bueno, como lo decía Héctor, es una pregunta con una respuesta breve. Comienza Christopher, después sigue Cristian Pavés y el último es Cristian S. Kip. Christopher, ¿a qué jugador, puede ser chileno o internacional, admiras? A Dani Alves. Dani Alves. Cristian Pavés. Valdivia. Jorge Valdivia. ¿Y Cristian Skiff? Arturo Vidal. Bueno, vamos con la siguiente porque les voy a preguntar yo el partido más importante que han jugado
o que han vivido, en el caso del hincha, ¿no cierto?, de Christian Swift, el partido más importante hasta hoy día que han estado ustedes presentes. Bueno, el... Te matan, ¿no? No, sí, también. Coca, si el ser campeón con Curicó tampoco es algo que no se pueda conversar, si eso es obvio. O sea, ustedes son trabajadores del fútbol profesionales, al igual que todos nosotros, que un día estamos en un lado y otro día estamos en otro. Entonces, esto se entiende, ¿sí? Un tema. Exacto. Cuando alguien sale campeón es difícil. Pero por historia, por lo que significaba, son equipos también grandes en Chile, Cobreloa, el tercero grande. Y Wander, lo que era el ambiente, y además que lo ganamos. En Calama. Ah, en Calama. Ya me acordé. Que ganamos 4-1 o 5-1. Allá. En Calama, porque nosotros lo perdimos 5-1. Así que... Sí, me acuerdo ese partido. Cristian Pavesi, ¿para ti? Colo-Colo, Copiapó. Me tocó anotar. Partido que más recuerdo, me tocó jugar como en Chile. Salvador por el aluvión, parece que fue, y lo recuerdo mucho. Bueno, me tocó anotar, bueno, justo Villar, arquero mundialista y todo. Nada y más. Un lindo recuerdo. ¿Y Cristian? Bueno, a nivel internacional, el partido más grande que he visto, la selección chilena cuando le ganó 1-0 a Argentina, tuve la suerte de estar allá en Santiago. Y Rangers el año 1997 cuando ascendimos a primera división el equipo de Raúl Toro, pero eso es inolvidable, todo mojado. La noche de lluvia, el 4-2. No, 4-2. No tiene nombre ese partido, un partidazo. Cabezazo de Ladio Roja. Exacto, y el amigo Chasca Andrade también marcó y... Chopper Castillo, el de penal, último minuto. Sí, seguimos con las preguntas para nuestros entrevistados. Para ustedes, ¿cuál es el mejor jugador, obviamente del fútbol, de la historia? Coca. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Por su profesionalismo, para mí el atleta más completo, el hombre vive para el fútbol, entonces para mí en ese aspecto, en su mentalidad, a mí me encanta. Yo me considero también una persona que vive para el fútbol las 24 horas del día. Así que eso me encanta. Don Cristian Andrés Pavés Hernández. Creo que me cierra Cristiano Ronaldo por el profesionalismo. Creo que dentro de todo es que más ganador, mentalidad, profesionalismo... Creo que encierra todo a un atleta. ¿Y Cristian? Bueno, todos siempre dicen Pelé, Maradona. Yo, sí, bien los jóvenes ahí dicen que Cristiano Ronaldo, yo no vi mejor jugador que Ronaldinho Gaúcho. Ganó Copa Libertadores, Campeonato de Brasil, Campeonato del Mundo, Champions League, tiene todos los títulos habidos por haber, y en Sudamérica fue un grande. Y verlo era un deleite viéndolo en la cancha. Se dice, muchachos, que siempre los futbolistas son muy llanos a escuchar música en las concentraciones, en el camarín. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿música preferida o cantante preferido? Cualquiera de los dos puede ser. El que más le guste ahí, el que más le guste escuchar, ¿no es cierto? En el auto, en el podcast, etc. Me liquidaste la mano, se van a reír todo. Es que escucha bolero, pues, Christopher. No creo que escuche bolero. La semana pasada también nos dijeron romántico. Enzo Ruiz nos dijo romanticón, así que sí, romántico, pero romántico antiguo, así onda. Tuve Marco Antonio Solís, Ana Gabriel. ¿Chayanne? No, yo con Chayanne. Sabes de cortarse las venas, Christopher Díaz, está bien. Podríamos llevarlo en el auto en los viajes en algún momento, si queda botado del bus. Vaya a ser real entonces. Y Cristian Pavés tiene como pinta así de salsero, Cristian Pavés, a que le gusta la música más movida, ¿no? No, al revés, también estoy parecido a Coca, soy medio sentimental y bueno, soy el trovador de Arjona. Ah, muy bien.
Entonces, a lo mejor me tocó jugar en ciudades de manejar mucha distancia y ahí a full disco, toda la colección escuchando Arjona. No, es que se presta para la conducción de la música, sí, es verdad. Sí. Incluso, y Cristian, la familia se duerme, me gusta más porque puedo poner la música más tranquilo, si no me andan cambiando, mi hija ya está más grande, quiere los reggaetón ya. Oh, y me siento un poquito más viejo porque ya me empiezan a molestar los reggaetón. No, está bien. Y en el caso suyo, ¿lo dejan escuchar música en la casa, Cristian? Porque con cuatro hijas, con su señora, me imagino que a ella le gustarán algunos artistas que son distintos a los que tú tienes los gustos, ¿no? Sí, por supuesto, yo solamente escucho música cuando voy en el auto, ¿no? El tiempo no, acá ellos tienen preferencia, las mujeres son mayoría y hay que respetarlo. No, yo me gusta más la música, me gusta Coldplay, Bon Jovi y música en español. Fui siempre fanático de, no sé si lo ubican, el Potro Rodrigo, el cordobés, murió. Y cuarteto. Es la música preferida que tengo. A mano de Dios. La mano de Dios. 8:40. Yo tengo una consulta, pero para los jugadores, Cristian y Christopher, me entra la duda. ¿Quién pone la música en el camarín en Rangers? ¿Quién es el DJ? Bueno, yo te voy a contar una incidencia. Salvador arrancó un día con la música y no, lo limpiamos al tiro, enseguida. Ni cantaron los compañeros. Imagínate, en un camarín que nadie cantó. Él puso música a su gusto nomás. Así que después un partido, dos partidos metí yo, pero música para el grupo. Al grupo, música para el grupo. Pero o sea que usted es DJ oficial, ¿no? No, el patito canchero es. El patito utilero es el que. Es el patito. Es con su música, el patito. Está con la ranchera, ahí, bueno, hasta que se aburren los más cabros y le cambien la música. El tema es que nos canta. Sí, canta muy bien. Si el otro día la afiné la guitarra, todo allá en el complejo, porque quería punto caído. Años anteriores, detrás del Arco Sur estaba el antiguo camarín de Ranger y era característico que la entrevista que nosotros hacíamos cuando íbamos la semana a los entrenamientos, si no se escuchaba el pato cantando, se escuchaban los botines cuando le sacaba el barro ahí y se gozaba. Pero todas las cuñas que uno hacía en la semana... Siempre tenía ese cuidado. Sí, imagínate. No, el pato es un crack, un personaje. Ahí le enviamos un saludo. Un abrazo. Sigamos con las preguntas. ¿Comida favorita, don Christopher Díaz? La lasaña de zapallo italiano. En vez de la masa... ¿La masa tradicional? La masa tradicional es el zapallo italiano. Zapallo italiano. Con carne vegana y queso de cabra arriba. Mira. Toma. Lo vamos a refaccionar acá en la casa. El chef, el coca. Sí, anda bien, parece en la cocina. Ya con lo que nos dijo, quedó claro. Mi mujer le inauguró, yo se la dije, ella la inventó. Ah, muy bien. Cristian Pavés. A mí me encanta la lasaña y, bueno, soy fanático de los completos y del pay de limón. Y hoy en día estoy con un nutricionista que me quitó todo eso. Estoy de muerto. Cristian, pero Cristian, mira, hay una frase que dice que los mejores completos están en Talca. ¿Es verdad eso o no? A mí por lo menos me gustan los húmedos, pero es verdad que no a todos les gusta el completo húmedo. A mí en mi caso me gusta. Me gusta y será que en todo Talca lo venden. Es muy raro, o sea, te dicen, quería un completo y viene ese. Y en otras ciudades no se da, quería un completo. Yo que me gusta el completo... Se da el completo normal, tostado. Aquí claro. No. Se da que este es el completo de Talca. Con la mayo casera. La mayo casera ahí a borbotones. Y para Cristian Skip, su comida favorita. Más sencillo, puré con pollo alberjado. Ah, muy bien, ¿eh? Más de casa eso, ¿eh? Sí, filete. Más de casa. No, nada más que eso. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Lo más complicado que le ha tocado hacer en la pandemia, muchachos, ¿qué es lo más complicado de la pandemia? La semana pasada hubo una respuesta que fue, pero trending topic, ¿eh? Porque dijeron, un invitado dijo tener al hijo en la casa, eso es lo más complicado. El Pancho Sepúlveda, el Figo. Claro. Aguantar a la bruja. Me mata.
Christopher, ¿qué es lo más complicado de la pandemia, Christopher? Lo más complicado fue estar alejado de entrenar normal, del fútbol, del convivir con los compañeros. Eso fue lo que más me marcó, ¿no? En definitiva, el no poder estar en el camarín. ¿Y en tu caso, Cristian Pavés? Pasa algo parecido, pero el jugador bota mucha energía durante el día entrenando y estando en la casa, encerrado con la familia, también te cambia hasta el carácter, todo. Eso fue lo más difícil, como tratar de botar la energía de alguna forma y no descargarse obviamente con la familia porque el estrés empieza a acumular. Eso yo creo que fue lo más difícil de esos días que pasamos encerrados. Se ríe Christian Squiff, ¿eh? ¿Qué es lo que iba a decir Christian? Lo vio hace rato riéndose. No. Bueno, para mí en la parte familiar lo más difícil es no poder salir con mi hija porque ella está acostumbrada a salir los fines de semana, ir a la playa, a la cordillera, y le encanta salir, y ya llevan ¿cuánto? 7 meses acá y es complicado, imagínate, son 4, entonces es difícil. Y lo otro es el hecho de no ir al estadio a los partidos. Puta, yo estaba acostumbrado, por ejemplo, mi cuñado Francisco Ávila es muy ranguetino y con mi sobrino Sebastián, y ellos tienen 5 más las 4 y vamos los 2 autos a Quillota, hemos ido a Santiago varias veces y teníamos un panorama listo de ir a apoyar a Rangers siempre. Entonces, a lo mejor uno dice, ay, pero ir al estadio no está. No, pero es que uno ya tiene como la rutina hecha y quiere ver los colores rojo y negro. Entonces, imagínate, no ir al estadio, aunque no lo creas, es difícil, difícil. Bueno, antes de ir con las... Carlos, dame un segundo antes de ir con la siguiente pregunta porque vamos a ir con José Peña para que nos recuerde nuestro auspiciador y además también para ver si hay algún hincha que quiera hacer alguna pregunta especial. Así es, porque no podemos dejar atrás a nuestros auspiciadores, a Mechada del Mati, las mejores mechadas de Talca que alientan los 90 y más, a nuestro querido Rojinegro, a Bakery House, con la mejor calidad artesanal y las mejores pizzas de la ciudad. Cerveza Trueno, la cerveza talquina, con su variedad de sabores, despachos gratuitos dentro de la ciudad. Y también, y no menos importante, el Buen Anfitrión, con una gran gama de productos congelados, productos del mar, frutas y verduras, productos para hornear y freír. Cuenta con servicio delivery por todo Talca. Y aprovecho, me sumo de esto, que Mechada del Mati me habló por interno y me dijo que les mandaba un gran saludo al Coca y a Cristian Pavés. Bueno, saludamos también a... Premio a la Mechada. Vamos por un premio a la Mechada. A ver si mando un mensaje. Muy buenas. No, muy buenas. Buenísimas. Todos han dicho... Bueno, Que se salga un sorteo para la gente. Ya que lo nombramos tanto. La publicidad. Eso lo dejo para producción. Saludamos a Juan Carlos. Saludamos a Juan Carlos Orellana, que es de Arica, un rojinegro ariqueño. Saludos a todos. Se le agradece al Coca y a Cristian por su profesionalismo y mojar la camiseta rojinegras. Eduardo Torres dice, el Coca es de los míos, motivo más para bancarlo. Aquí tengo, mira, Juan Enrique, Cristian Pavés, te has ganado en la cancha nuestro cariño y respeto. Christopher, a ti te dicen, una persona que me imagino que lo debes conocer, Alfonso Núñez e Izaguirre. Coca, tú sabes que tengo toda mi fe, te conozco de cuando tenías 15, sigues siendo un verdadero crack, te quiero, sobrino. Por supuesto, aquí también tenemos a Juan Andrés Bravos, que saluda a Christian Skiff, tremendo hincha. Esas son algunas de las preguntas, de los saludos, y me llega de Ricardo Abarza. Pregunta para Christopher Díaz. ¿Qué se sintió al tener que irse a temprana edad a jugar a la MLS? ¿Qué siente que faltó para mantenerse jugando en el fútbol internacional? Esas son algunas de las preguntas y comentarios y saludos, obviamente, a nuestros invitados aquí en Voces Rojinegras. Bueno, vamos a ir con esa pregunta enseguida porque vamos a terminar primero lo que es esta sección. Carlos, le toca a usted preguntarme, ya quedan dos preguntas, me parece. Sí, quedan dos preguntas. La penúltima, bueno, este es como el chiste, una buena y una mala. Christopher Díaz, su mayor virtud y su peor defecto. ¿Como persona o como jugador? Como todo, como persona, futbolista, como tú quieras. Mi mayor virtud es ser perseverante y mi mayor defecto es mi carácter.
Fuerte. O sea, mecha corta, podríamos decir, ¿eh? O sea, sí, no me gustan el blanco o negro, y cuando no es así, para mí me da como para poder hacer las cosas como, por ejemplo, ayer le pegaron una patada a Salvador así de mala leche. Ah, claro, sí. La última jugada. Y pues no me importa que fuera más grande que yo y lo fui a encarar, porque no había ninguna necesidad de dañar a un compañero, porque no fue otra intención, si la plata la tenía tomada ya Salvador. Entonces, por esas cosas no me gustan, y voy a defender a mis compañeros siempre a muerte, y sea como sea. ¿En tu caso, Cristian? Gilbert, tú. Difícil. Yo creo que también me quedo con perseverancia. Bueno, que el futbolista le pasa eso, que muchas veces pasan situaciones malas y hay que levantarse, hay que luchar. Una, día a día es una lucha. Y es una de las como características principales de, yo creo, del deportista. Defecto. Y defecto. Que a lo mejor a veces soy muy muy buena persona y me paso a lo mejor de eso. Pero muchas veces me cuesta ver la maldad a las personas y doy más de la cuenta. Mi familia o mi señora muchas veces me te reta y dice, oye, pero volviste a confiar. Me volvió un amigo a lo mejor a dejarte mal. Sí. Pero al menos digo, duermo tranquilo. Yo no he hecho nada malo. Pero fíjate, Cristian, que hay una virtud que quizás tú no te das cuenta, porque uno también tiene su humildad, ¿no es cierto? Pero si yo tuviera que rescatar algo tuyo, esa disponibilidad que tienes siempre para ayudar, porque yo veo que Cristian Pavés está, que hay un bingo, ahí está Cristian Pavés regalando una camiseta, que Cristian Pavés, ¿no es cierto?, manda saludos, que se saca fotos con todo el mundo. Hay algunos futbolistas que no son ya no a eso, o sea, de ellos les interesa su profesión y punto. Pero tú siempre estás, siempre que quiera visitar algún hogar, alguna cosa, siempre está Cristian Pavés, y eso también habla muy bien de ti, de tu familia, de todo lo que eres como persona. Y eso lo entiendo, yo creo, por compromiso de la labor social. Uno cuando niño siempre soñó con tocar o ver a los jugadores, y siempre decía, el día que me toque a mí, ojalá que pueda a la mayor cantidad que quiera, poder decirle que sí, pues, realmente no cuesta nada, una foto más, una entrevista, o siempre, digo, hay que dar la cara en las buenas, en las malas, hay que enfrentar las situaciones, porque realmente si lo has hecho con profesionalismo, no tienes por qué decir que no, y al revés, pues ayudar o apoyarlo. Hay millones de gente que tiene muchas necesidades, y nosotros como deportistas vivimos en una burbuja, y nos cuesta ver eso, y de repente visito lugares para salir un poco de la burbuja y entender lo que está sucediendo afuera, para mostrarle a mi hija, mira lo que está pasando, la calidad de vida que a lo mejor que tú tienes, por mucho sacrificio, a lo mejor de años que me tocó jugar o estar en canchas malas, y hoy en día a lo mejor disfrutamos de otras, pero hay gente que la lucha día a día, tiene mucho más sacrificio y con suerte le alcanza por el sueldo mínimo, y está el día a día ahí luchando, y tiene que al otro día levantarse a pelear, a luchar, y eso a lo mejor. Hay gente que a nosotros, los deportistas, de una manera nos endiosan, y realmente la que deberían endiosar es a la gente que tiene ese tipo de sacrificio. Para mí, así veo la vida. ¿Y en tu caso, Cristian Skip, tu principal virtud? No, mi principal virtud yo creo que es ser honesto. Yo creo que pasa todo por ser una persona honesta, una persona buena. Todo eso radica en la familia. Y en mi caso, yo, como dicen por ahí, uno te ven y uno no le ve nada a nadie. Todo lo que se lo ha ganado con esfuerzo. Entonces, mi mayor virtud es ser honesto. Y como decía Christopher, también es la perseverancia. Cuando uno se propone metas en la vida, todo cuesta, todo nos cuesta. O sea, y cuando tú obtienes tu recompensa en las metas que estás buscando, obviamente la felicidad es buena, incalculable. Bueno, y les voy a hacer la... No, dime más, Cristian.
No, no, y lo otro es el tema de lo contrario, es de repente ya mucho la idea, pues de repente uno tiene una idea y a veces pues le va a chuntar y a veces no, y a veces no es bueno, hay que estar en término medio. Eso. Muy bien. Bueno, les voy a hacer la última pregunta, pero esta es cortita, ¿eh? Esta es una pregunta que no hay que pensarla mucho y fíjese que no la hicimos la semana pasada, pero la vamos a hacer aquí. Muchachos, ¿ustedes son de fe? ¿Practican alguna religión? ¿Por qué les pregunto? Porque todos sabemos lo que Marcoleta es un hombre de fe, ¿no es cierto? De hecho, él usa su gorro que dice Jesús, etc. ¿Ustedes participan de alguna creencia? ¿Tienen alguna creencia? Yo sí. Oro, le doy gracias a Dios por lo que me da día a día, por poder despertarme, por tener mi hija sana, por tener mi familia bien, por dejarme hacer lo que yo tanto amo y porque en mi casa no falta el plato de comida. Así que todos los días doy gracias a Dios por eso. ¿Y en tu caso, Cristian Pavés? Yo si bien fui criado en un colegio católico y todo, una educación cristiana, a lo mejor no soy tan apegado en el día a día a orar o a situaciones así, pero sí creo mucho que el actuar bien en el día a día, bien o mal, te va a, de alguna forma, Diosito, a tratar bien en la vida. Y esa a lo mejor es la que llevo mi bandera, a lo mejor, de lucha, el actuar bien. También estoy actuando bien de buena fe, para que todo se te dé de mejor forma. Desde ayudar a, como te decía antes, las personas cuando lo necesiten. Creo en eso, en el actuar bien, que a la larga te va a traer, y si no te trae resultado, al menos duermes tranquilo. Sí, porque esa es la idea de cada uno. ¿Y tú, Cristian, en tu caso, hombre de fe? Sí, por supuesto, el hecho de haber sido un hijo de Don Bosco, igual que tú, te inculca participar en la iglesia. Yo, mi hija, las tengo en un colegio que son hijas de María Auxiliadora y eso es muy bonito. Pero, como decía Cristian Pavé y Christopher, de repente uno, hay mucha gente se anda pegando siempre en el pecho y no se fija en lo... no lo hace con acciones. Entonces, en el caso, uno tiene que predicar y practicar. O sea, no siempre decir, no sé, pensar que porque uno va a la iglesia, va a misa y salgo a la calle, no sé, y no saludo a una persona, no hago un acto de buena fe. Entonces, a veces hay que hacerlo con hechos. Eso. Sí, pues los hechos hablan más a veces que muchas otras cosas. Bueno, en todo caso, Cristian Pavés, como usted es un hombre tan disponible, cuando nosotros en la parroquia acá tengamos la personificación del Vía Cruz y lo vamos a invitar, ¿eh? Porque yo le tengo el papel justo para usted. O sea, le digo el tiro. Lo tengo ahí, pero cuando... No, si más de, bueno, más de un partido le cantamos canciones religiosas a Cristian. Claro. No, está bien, muy bien. Bueno, muchachos, vamos a comenzar ya a despedir este capítulo, nuevo capítulo de Voces Rojinegra. Y fíjense que antes nos manda nuestro productor, ¿no es cierto, Cristian? Nos dice, recuérdenle a Cristian Pavé y a Christopher Díaz que van a tener un regalo del buen anfitrión, un regalo a la carta para que se van a comunicar con ustedes para poder hacerle este regalo también por haber estado, ¿no es cierto?, hoy día participando. Y además para Cristian Swift, también dos mechadas del Mati, Cristian. ¿Le parece? Mira, buen regalo también para que... Muchas gracias, Matías. Así es. Bueno, Carlos, comenzamos a despedir este nuevo capítulo de Voces Rojinegras. Sí, dime, José. Antes de que empecemos a cerrar, quiero terminar por un último saludo que nos llegó de un amigo desde el extranjero. Me imagino que lo estarás viendo también en el comentario a través del Gigante Deportivo, que es de don Rubén Nicola. Ah, mira, Rubens Nicola. Rubens, sí. Quiero mandar, bueno, vamos a intentar traducirlo, está en portuñol, podríamos llamarlo de una u otra forma. Quiero mandar un saludo a todos los ranguerinos que en esta semana que viene estará cumpliendo años, 118 años, estaremos en fiesta, cada uno en su casa, sí. Un abrazo, amigos. Intenté traducir lo mejor posible, pero ahí tenemos también a don Rubens Nicolás. No, anda muy bien el portugués, Buse, exactamente. Bueno, muchachos, antes de despedirnos, quisiera contarles que el día 2 de noviembre, que es el aniversario del club,
vamos a tener un programa especial donde ya hay varios confirmados, va a estar el presidente de Rangers, va a haber gente de la prensa, van a haber algunos futbolistas que pasaron por Rangers, van a haber algunos hinchas emblemáticos, así que va a estar muy bonito ese programa para que no se lo pierdan a las 21 horas del día 2 de noviembre. Carlos Ulloa, comenzamos a despedir a nuestros invitados. Sí, comenzamos a despedir a nuestros entrevistados, agradecerle a Christopher el haber estado con nosotros, de haber aceptado la invitación, y Christopher tiene una particularidad en este plantel: hasta el instante es el único jugador que ha disputado el 100% de los minutos en cancha, y que después de los delanteros de Manuel López y de Alfredo Ábalos, es el hombre que más goles ha marcado, ya lleva 3 en este campeonato. Me imagino que todo eso, Christopher, reiterándote el agradecimiento de estar con nosotros, en lo personal te debe tener muy contento. Sí, bueno, gracias a ustedes por la invitación, como lo he hecho siempre, acá estamos para lo que necesiten y lo que sea, y sí, me tiene contento mi rendimiento. Bueno, Cristian delante acotó algo que él me lo dice siempre a mí, y para mí es una motivación, la verdad que un compañero mío piense eso de mi juego, la verdad que me enorgullece muchísimo y me motiva a seguir mejorando. Sí, llevo 3 goles, 2 asistencias, así que espero seguir mejorando, ayudando al equipo a ganar, y como he hecho siempre, vine acá con un objetivo claro, que es subir a primera división, y voy a luchar todos los partidos para que así sea. Oye, Christopher, nunca pudimos saber por esto la pandemia, que no se puede entrevistar a los jugadores, el gol con Temuco, ¿fue centro o le pegaste al arco? Eso. Centro gol. Míralo. Centro gol, sí. Después con Barnechea me queda el Michael. Y la intentaste el después. Me la tiran sí, en entrenamiento, cuando vamos a tomar agua, espero que me la tiren para atrás para intentarlo hacer lo mismo. En Cobreloa hice un gol igual a San Luis, así que por ahí tengo otro más cuando era juvenil, así que fue mérito mío, es mérito mío. Mérito. Te pegaste ahí. ¿No me dijiste lo mismo cuando te hice la entrevista post ese partido? No me dijiste lo mismo. No, porque todo. Dije que he tenido la posibilidad de convertir antes así. Ah, ya, okay. Bien. Sí. Bueno, te agradecemos, Christopher, el tiempo, ¿no es cierto? La buena onda. ¿Te sentiste bien, me imagino, en el programa, ¿no es cierto? Sí, bien, bien. Aparte que cuando uno puede conversar de fútbol y contar un poquito de uno, siempre va a ser grato. Siempre va a ser grato. Bueno, despedimos también a don Cristian Pavés, como le digo yo siempre, el regalón de la gente, porque lo quiere, el hombre figura, pasa por cualquier lado, ahí va Cristian Pavés, todo el mundo lo saluda, ¿no es cierto? Y ese cariño se lo ha ganado siendo como es. Cristian, muchas gracias por estos minutos que nos ha regalado para Voces Rojinegras, y bueno, el mensaje para el hincha en esta despedida de este programa. Agradecido por la invitación, felicitaciones, yo creo que un buen formato donde podemos mezclar desde hincha, ustedes que están ahí acompañando en las canchas, con compañeros, yo creo que es una buena iniciativa para poder conocernos entre todos y entablar otros temas de conversación, así que felicitaciones, y nada más que los hinchas que disfruten el momento. Había muchos años que el club venía pasándola mal, y este es un momento para disfrutarla. Nosotros tenemos que seguir trabajando con el compromiso que hasta el día de hoy está. No, para nosotros en sí no hemos ganado nada, como se dice, pero el hincha tiene que disfrutar, si él tiene que los buenos momentos. Ojalá que volvamos a la cancha, porque yo sé que el estadio va a estar lleno. Si en las malas estuvieron, me imagino que en las buenas obviamente que va a haber mucho más gente, así que solo darle un abrazo, que se cuiden, porque luego se viene la vuelta a las canchas y los queremos a todos. Oye, tu viejo tiene que estarla sufriendo, Cristian, porque siempre te acompañaba. Yo lo vi en muchos estadios del país y ahora no puede ir a ver los partidos. Sí, es muy fanático, sí. Y la está sufriendo no ir, porque no puede ir ni siquiera a los partidos. Y él en Santiago, bien o mal, el fin de semana, si yo no estaba, jugaba y a ver otro partido. Muy bueno. Gracias, Cristian, por tus minutos. Bueno, y también recuerdo, ¿ah? Fíjate que siempre que yo veo a Cristian Pavés, me acuerdo un gol, no sé, Carlos, tú me corriges, tú eres más bueno para las estadísticas que yo en ese sentido, un gol que le hizo a Rangers jugando por Copiapó, un tiro libre que le pegó por el lado izquierdo y que se la clavó arriba. Bueno, ahí me acordé de toda la parentela de Cristian Pavés ese día, porque en realidad fue un golazo, Cristian, ¿eh? Fue un golazo ese.
no nos acordemos de eso, del gol nomás, no sé quién, pero hagamos un pasapalabra en ese sentido. Claro, de los más listos en mi carrera, al menos me queda el recuerdo que lo hice en Talca. Sí, muy bien. Veamos el lado positivo. Siempre decíamos, ¿por qué Rangel no contrata un jugador como Cristian Pavé? Siempre decía lo mismo, siempre. Bueno, Cristian, gracias por la buena onda y tu casa, como siempre, aquí vos, Rojinegras. Gracias. Bueno, y a Cristian Skip, conocido hincha, gran amigo, gran persona también. Gracias. Agradecerte, Cristian, que te hayas dado los minutos. Yo sé que agotador ahí la jornada laboral, pero todo esto también yo sé que te guste, que te apasione y que, al igual que todos, estás esperanzado de que este va a ser el año en que Rangers vuelva a la primera división. Así que se agradece, amigo, que haya estado compartiendo hoy día con nosotros. Muchas gracias, Carlito, a Héctor, a José, por invitarme a su lindo programa. Y con las dos grandes figuras que tenemos allá, que son muy buenos jugadores y son muy buenas personas. Y eso es lo que nosotros como hincha queríamos para Rangers. No quiero dejar de lado antes de mandar unos saludos que me han escrito. Quiero mandarle. Sí, porque si no, después me van a colgar. Quiero mandarle un saludo. Juan Cabrera, que es rangerino de Tomo y Lomo. Quiero mandarle un saludo a mi cuñado Francisco Ávila, a sus dos hijos, Matías Ávila y Sebastián. Matías, el futuro 10 de Ranger, que es un crack. Se los voy a. Les dije ahora, en el 2020. Y sobre todo a mi linda familia que tengo acá. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy lindo programa y a todos los hinchas rojinegros que sigamos apoyando, que todavía nos quedan 13 batallas más y lo importante es que logremos el éxito, como dicen ustedes. Oiga, Cristian, una pregunta, y si yo quiero ponerle el arma a mi auto, ¿dónde tengo que ir? No. Aprovechando el momento. No, aprovechando el momento. 8 Sur, Full Auto Sport. Ah, muy bien, muy bien. Bien, muchachos, no sé. ¿Ah? Descuento para jugadores, pregunta. Por supuesto que sí, vos siempre, siempre se da una manita, sobre todo si somos rangerinos. Eso. Bueno, no se vayan, muchachos, todavía, porque vamos a despedir al José también, que nos acompañó hoy día también en lo que son las redes sociales y también en lo comercial. José, muchas gracias por este capítulo de Zorro Ginegra. Gracias, Héctor, gracias, Carlos, gracias, muchachos. Como siempre, a mí, bueno, yo... Los jugadores no sé si lo saben, yo estuve periodismo, entonces para mí esto igual es un poco de sumar experiencia, sumar minutos, podría ser, llamarse de una u otra forma. Agradecer también por el tiempo a los jugadores, que siempre que se puede una buena palabra, igual intento conversarles. No somos bestias los periodistas que te intentan atacar, al contrario, intentamos mantener ameno. Amén a las conversaciones. Y bueno, también agradecer a todos los que vieron el programa. Llegamos hasta un pic de 90 personas en un cierto momento. Recordar a toda la gente el día 2 de noviembre. 118 años de historia, en cual a partir de las 7 de la tarde en la estación Drenes también se hará una caravana organizada por la barra Los Rojinegros. Usted va a estar despachando de ahí, parece, ¿no, José? Ese día. Hay una sorpresa. Ah, muy bien, ya. Dejémoslo ahí entonces. Hay una sorpresa. Así que todo con las medidas de seguridad y bueno, estaremos ahí volviendo y ojalá que también en algún momento, en algún video también los jugadores puedan ver cómo realmente la ciudad está volcada por los colores rojo y negro. Bueno, la invitación está hecha entonces, muchachos, porque el día 2 de noviembre, programa especial, le voy a contar algunos de los que me acuerdo. Va a estar Felipe Muñoz Rodríguez, el presidente de Ranger, va a estar Víctor Díaz González, ¿no es cierto?, el productor y director de Gigante Deportivo, va a estar don Luis Rojas, que también es el presidente de la barra oficial, y así varios más, ¿no es cierto?, que van a estar ese día acompañándonos para poder hacer un lindo recuerdo, ojalá tengamos video, vamos a tener el caldo, ¿no es cierto?, en ese relato histórico de la subida. Vamos a escuchar a Carlos Llorán. Everton. Exactamente, todo eso. Así que, bueno, y como siempre despedimos el programa, ¿ustedes saben cómo, alguno de ustedes sabe cómo despedimos el programa, no? ¿No lo han visto antes para ver cómo lo despedimos, no? Bueno, siempre se despide este programa con un R con A. Así que le vamos a pedir a Christian Swift, que es nuestro hincha, ¿no es cierto?, que él lleve la batuta y nos haga gritar a todos un R con A para que podamos seguir dando de ánimo para toda la gente. Va a ser difícil para Christopher, pero a darle. Sí. Que se escuche fuerte. ¿A los tres? Ya, ok. Uno, dos, tres. ¡Erro con A! ¡Ra! ¡Erro con A! ¡Ra! 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 ¡Ra
No. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Esté muy bien. Carlos, también muchas gracias a ti por tu tiempo. Sabemos que vienes cansado de allá, pero igual estuviste aquí en Voces Rojinegra en este capítulo 9. Muchas gracias, Carlos. No, hay que estar contento y a seguir confiando en el equipo, como siempre lo digo. Reiterar de que ya se sabe que el próximo partido Rangers es por la tercera fecha, domingo 8 a las 6:30 de la tarde. Va por la señal oficial también, y por radio, por supuesto. Y después, el viernes 13, se juega a las 11 de la mañana en el Carlos Dilbert en Arica, y el lunes 16 en el Zorro del Desierto, ahí en Calama, a las 11 de la mañana. Esos partidos en el norte solamente la radio, así que ahí nos estamos preparando para viajar al norte. Uf, así que saludos, agradecimiento a nuestros invitados y a todos los amigos y amigas que nos siguen ahí en los Facebook de Aguante Rojinegro y también de Gigante Deportivo. Muy bien, nos vamos, que estén muy bien. Chao, chao. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez.